Bueno, hoy tenemos fiesta en Bles. Hoy se van a otorgar premios a empresarios, cantantes, etcétera, etcétera. También pues a los medios de comunicación. Y además en esta terraza vamos a ver una decoración muy bonita, muy espectacular, y que va a haber bueno, pues muchos eventos, no solamente este verano, sino también el pronóstico de invierno. Bueno, me parece muy divertido. Hoy vamos a estar con muchas personas conocidas, vamos a intentar entrevistarle, sobre todo a Jaime, que ha sido un poco el arma de hacer este evento, que le deseamos mucho éxito también en sus proyectos futuros. Bueno, pues fijaros, donde estoy sentada se va a elegir como fotocall, donde la gente podrá posar y hacer las posturas más divertidas. Así que yo ya me hago mi primera foto aquí en este fotocall y a pasarlo bien. Bueno, ya sabéis cómo es Marbella. Marbella, estamos de fiesta. Siempre hay una fiesta, siempre hay un evento bonito organizado por personas muy profesionales y que llevan también mucho tiempo en esto, y viajando y conociendo famosos, conociendo gente divertida. Y por eso hoy esta fiesta nos va a contar Jaime, que ha sido el promotor de invitarnos esta noche, y yo creo que pinta muy bien, porque el sitio ya lo vais a ver, que es espectacular. Y bueno, muy buen ambiente también con esta chica, con Elena y Manuela. Manuela. Bueno, hola. Jaime, bueno, muchas gracias por venir. Y ¿qué puedo decir? Vosotros sois los pioneros de Marbella y por supuesto vais a estar premiadísimos, porque hoy parte una fiesta en donde queremos tener gente de aquí, gente nacional, donde podamos venir a hablar, hacer muchas actividades, y nace Bles con esta idea. Elena, ellos vienen también de este mundo, y bueno, ya os contará ella también. Y vamos a unirlo con el proyecto también, que ya sabes que yo soy editor. Entonces vamos a hacer eventos, pero muy especiales, muy especiales. Bueno, ya de hecho, la primera cosa es el nuevo concepto de fotocall, que se va a llamar el fotocall Strike the Pose. Vamos a ver cómo posáis individualmente cada uno, ¿eh? Bueno, los tres. La idea es hacerlo los tres, ¿eh? Se pone la música de Madonna y se empieza a posar. Adelántanos este día, hoy, que es el primer día, ¿no?, que se organizan estos premios. ¿Quién está otorgado? Bueno, vamos a premiar a gente de Marbella, por supuesto, y gente que tiene mucho peso aquí. En música está Frank Camelot y Janela Brooks, que son dos personas muy fuertes aquí, que llevan toda la vida y que van siempre promocionando Marbella. Está Humberto y del Gaucho, que para gastronomía. Luego tenemos a Noelia Tams para joyas. ¿Quién más tenemos? A Grecia Casta como actriz revelación. Que me parece que es la única que no va a poder asistir porque ha tenido un problema. Y luego tenemos a Víctor Invictus, que es el señor este que hace los monstruos y que además tiene obras suyas Guillermo del Toro. Luego, ¿quién más está? Patricia Namat, que es como la diseñadora de Marbella. Y yo creo que... y Héctor y Eva, de Los Loritos, están premiados por la COPE, y que son compañeros vuestros también. O sea que... Ocho premios. Sentimos así como en familia, ¿no? Todo va a ser en familia, que la gente se lo pase bien y que puedan venir aquí, donde haya arte, donde haya moda, donde haya cine. Va a haber muchas cosas nuevas cada semana. Voy a preguntarle a Manuela y a Elena también, dentro de todos estos eventos que vaya a organizar, ¿de qué te vas a ocupar concretamente? Yo me encargo de la organización. Yo soy el background de Jaime. O sea, yo soy el loco y ella es la que va poniendo el todo. El equipo creativo, y yo meticuloso, organizado todo. ¿Y Elena, de qué se va a hacer? Pues yo realmente estoy un poquito detrás, es más, mi marido y sus socios son los que apostaron por este local, y yo, digamos, pues pongo una semillita, y en lo que puedo colaborar con Jaime, con Manuela, y entonces yo en lo que todo lo que pueda colaborar estoy ahí. Además me encanta, y esta apuesta que se ha hecho Bles con Starview y en este momento con los premios, que está dedicado lo que es a la zona de Marbella, a la Costa del Sol. Entonces hemos apostado porque creo que hay que explotar, digamos, el producto origen, que es aquí, y es por lo que nosotros hemos venido a apostar.
por la tierra de Marbella. Y una cosa muy, 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 muy importante, que es que vamos a estar todo el año, ¿no? Es una cosa de verano y tal, vamos a estar todo el año y haciendo muchos eventos. Además, tengo que anunciar que no, este año yo me estoy encargando de los premios Latino también. Y vamos a hacer la gala de después del Palacio de Congreso, que estáis invitadísimos, haremos la fiesta aquí, donde viene Imanol Arias, Belén Rueda, un montón de gente importantísima. Bueno, pues veo mucha unión en este equipo, así que seguro que voy a tener muchísimo éxito y vamos a estar pendientes de esos premios. Muchas gracias. A vosotros y la próxima vez estáis de premiados. Y bienvenidos. Está grabado, ¿eh? O sea, gracias. Estáis premiados. Son uno de los premiados esta noche y se lo merecen, porque son unos empresarios que trabajan muy duro. Desde que comenzaron con su negocio, tanto con el restaurante como Noela con su joyería fantástica que nos ilumina, tiene iluminado a todo Puerto Banús. Y es que la gastronomía también influye muchísimo para el turismo. ¿Qué íbamos a hacer aquí los turistas sin un buen chuletón, una buena carne? Bueno, eso sería un desastre. Y esto todo gracias a vosotros que lucháis porque la gente se vaya satisfecha. ¿Qué tal? Mira, yo siempre digo que el circuito nuestro es que compren una joya en Noelia Tames, que es para la mujer. Entonces el hombre le dice, y ahora me toca a mí, mi vida, por favor. Entonces, vale, llévame a comer un chuletón. Y se van todos al gaucho después de Noelia. Y al final, si tienen un bebé, dice, yo también quiero un helado. Y pues van ahí a la Venecia. Ahí está todo cerquita, ¿no? Entonces lo cerramos el mercado con eso. Muy bien, habéis compaginado todo, ¿no? Todo para la familia. Lo que es en Puerto Banús, que está ahí en todo, en primera línea, y genial. Yo siempre que paso me da mucha alegría, porque es que luce mucho en el puerto vuestro restaurante y la heladería, no nos olvidemos de ella. Bueno, ¿cómo está el verano por Puerto Banús? La verdad, muy bien, muy bien. Estamos disfrutando el verano, trabajando muchísimo con todos los cambios que hemos hecho, pero vamos a hacer más cambios, vamos a seguir mejorando. Para este invierno tenemos un montón de proyectos nuevos para aplicar en nuestros negocios, ¿no? Y creo que les va a gustar las cosas que vamos a hacer. Bueno, la verdad, en lo que es el restaurante, sí, cuando pasamos por la noche por Puerto Banús, vemos que hay colas, la gente esperando, y es que, claro... La verdad que sí, tengo que dar gracias a Dios. Cada vez la gente está repitiendo mucho más. Eso para nosotros es un orgullo, cada vez viene más gente que está recomendada. Créeme que en un sitio como Puerto Banús, tan caótico y con tanta afluencia de gente, que venga mucha gente recomendada, pues es un honor, ¿no? Un orgullo. Es un acierto el menú que habéis puesto, porque al mediodía he visto que tenéis unos menús que tú dices, pero ¿cómo puede ser que yo, que sea tan grande, tan abundante los platos por ese precio? Bueno, la verdad es que lo que nosotros queremos es que la gente se vaya satisfecha. Nosotros no somos ni gourmet ni mucho menos. La verdad es que son dos cosas totalmente diferentes. Una puede ser buena a su manera, la otra buena a la suya. Las dos son buenas opciones, pero cuando uno va a comer al gaucho, pues se tiene que ir sin hambre. Porque es como el argentino, cuando vos caes a un asado argentino, pues yo no conozco a nadie que se haya ido con hambre de un asado argentino. ¿Vos? Pues no, para llevar. Para llevar, siempre para llevar. Siempre tenemos muchos cacharritos con el logo para llevar. Y la mejor calidad, aparte. Bueno, ¿cómo ha parecido este lugar y que dice ir premiados hoy, además, en el primer evento? Bueno, antes que nada, el lugar es fantástico. Los dueños son increíbles, son amigos, y te digo, la verdad es que altamente recomendable. Tiene una terraza increíble, una disposición de todo, un chill out tremendo. Muy, muy contentos, muy, muy felices de que hayan abierto nuevamente un lugar tan bonito. Y además, porque la ubicación es muy buena, la ubicación está genial, está a la mano de todo. De tanto de Marbella como de Puerto Banús, el sitio para aparcar lo veo muy, aparte, espectacular como lo han dejado, muy muy bonito. Y aparte se llama Bless, bendecido. ¿Bless? Es un lugar bendecido, Bless, claro. Mira, me ha gustado. ¿Cómo se llama? Te lo digo yo. De verdad, eres una biblioteca, vamos, sabes de todo. Yo estoy ahí al tanto de todo, buscando la respuesta a todas las preguntas.
Muchísimas gracias. Bueno, que lo disfrutéis porque habéis tenido y tenéis todavía mucho verano por delante, muy duro, y que salgáis por lo menos una vez que os veamos, me parece divino, así que disfrutarlo. Bueno, muchas gracias, es verdad, salimos poco. Muchas gracias, Lenita, igualmente. Pero estamos muy contentos de estar hoy, vale la pena, la verdad. Bueno, tenemos también que hablar con otro sector de los premiados, que es la música, los artistas, aunque también deberíamos de premiar hoy a una gran estilista como es Raquel, que es una maravilla. Yo creo que, vamos, que una vez que estuve allí en su salón, yo creo que llamó mucho la atención y fue espectacular, todavía me acuerdo. Ya ha pasado ya un año, ¿no? O algo así, ¿no? Bueno, pues primero daros la enhorabuena, ¿no? También por llevar esta etapa, ¿no? Tan bien llevada. Pues sí, tenemos un año bonito, un poquito de calor hace este año aquí, pero la verdad es que es muy bonito, porque ya sabes también, aparte de toda la canción y todo, sabes que nos casamos el sábado, que está, sabes que estáis invitados a la boda, por supuestísimo. Y bueno, pues un poquito nervioso con todos los preparativos para que salga todo bien, pero muy contento, muy contento. La verdad que muy contento de estar aquí en casa, compartiendo el momento con grandes amigos, porque por suerte esto es una familia. Muy honrado de que se acuerden de nosotros de vez en cuando, de por lo menos que tengamos una excusa para vernos, que últimamente nos vemos muy poquito. Pero bueno, ahora cuéntanos lo que haces. Bueno, yo hago un poco de todo, escultura, pintura, diseño, preproducción para cine, todo lo que tiene que ver con Bellas Artes. Es más, allí tenéis en la esquinita, tenéis algún cuadrito que he traído rápido para ambientarlo. Querían que trajera alguna estatua, pero mover estatuas para 2 horas es muy, 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 muy duro, es muy duro. Vamos a hablar con un amigo que se llama... Florencio. Cuéntame qué amistad la que os une desde hace tiempo. Pues de muchísimo tiempo, es mi amigo preferido, es mi hermano. Y vengo aquí a Marbella a su boda, que estoy encantadísimo y más nervioso que él. ¿Algún consejo que le vas a dar ahí, amigo? Sí, sí, que se case, que ha encontrado una mujer perfecta para él. Es un pelota, ¿eh? No sé, no me he leído el listado de todos los premiados, pero de verdad que un premio sí te merecía bien grande. Por casarme con él, ¿no? Por tu profesionalmente, que haces un trabajo. Qué mala, ¿eh? Por eso sí, por eso sí. Los dos llevan un buen premio al casarse, ¿eh? Sí. Los dos son unos partidazos. Totalmente de acuerdo. Bueno, va a ser una boda bonita, lo vamos a pasar muy bien todos y Marbella se va a enterar. Así que es lo más importante. Frank Cameron casado. Y no hay que ir de blanco a la boda. Aquí estamos. A la boda no. Un detallazo, ¿eh? Eso que no. Que siempre hay alguien que no se acuerda. No sé, en este caso no voy a decir nada, pero. A ver si vamos leyendo lo del código de color. Daltónicos. Muchas gracias. Chao. Gracias, Lenita. Otra de las premiadas y en otro sector que es la moda, Patricia Lasma. Además también este premio le es muy bien que se lo hayan otorgado porque también se lo merece muchísimo, ya que trabaja una mujer imparable, trabaja mucho, lleva también asociaciones, Club Leones, etcétera, etcétera. Yo no sé cómo lo hace, eres... Bueno, imparable hasta que el cansancio me agota y me voy a dormir un par de horitas. Pero trabajo mucho, que es lo que me da, es el motor de la vida, el trabajo. Y bueno, como tú dices, ayudar a la gente que se necesita a través del Club de Leones, de la Asociación Amigos de la Universidad de Tel Aviv, en toda la parte de investigación. Y bueno, y con mis diseños, que es el trabajo que me da de comer todos los días. ¿Qué es lo que recomiendas desde tu punto de vista profesional? ¿Qué recomiendas en ropa para la mujer? ¿Qué es lo que más le favorece a una mujer? Yo creo que a la mujer, no puedo generalizar, porque cada mujer es un mundo, cada cuerpo, cada personalidad, y creo que a mí no me gusta disfrazar a nadie. Yo creo que soy muy respetuosa cuando veo a una mujer y tengo, bueno, esa experiencia de los años, enseguida sé con qué se siente cómoda. La comodidad antes que nada, antes que la moda y antes que cualquier cosa, estar cómoda con colores afines a uno y con ropa donde uno la lleve y no parezca un disfraz, es lo que tú tienes que llevar, muy respetable esa posición, ¿eh? Un buen consejo, ¿eh? Que nos ha dado, muy bonito. Para que se queden tranquilas, que no hace falta estar loca por la moda, no hace falta para nada, con 2 toques de distinción uno está vestido espectacular, menos es más, ¿eh? ¿Sigues ahí todo el verano, Mare, no? Sí, seguimos hasta noviembre.
hasta noviembre con una pretemporada de otoño y luego volvemos a retomar en abril. Bueno, acá hay un lío. Enhorabuena. Muchísimas gracias. Gracias a todos.